de Buenos Aires, allá camino para el lado de Bahía Blanca, ¿no? Unos cuantos kilómetros. ¿Unos cuántos kilómetros? General La Madrid, 500 kilómetros, calculo. Calculo un yo, poquito no más, no, un poquito yo, más, ¿no? ¿500? Ah, 500. Hola, Rodolfo Castartelli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy feliz de poder estar con ustedes. Lo prometido es deuda, ¿no? Gracias. Lo estoy logrando, lo logramos. Lo logramos, ¿eh? Ya hace un tiempo cuando nos encontramos en la... que entregaron el disco, ¿te acordás? Sí, en el Palenque. En el Palenque. En el Palenque, sí, sí. El año, fue en el 2016. Sí. En el 2016. 16. Me invitó a la radio. Yo voy, algún día voy a llegar. Algún día vamos a llegar. Mirá vos. Se dio. Hoy estamos charlando acá en la radio, qué lindo, ¿no? Lo prometido es deuda, eso. Agradecido. Igualmente... No. Siempre estábamos en contacto, alguna peña, algún Facebook, bueno, pero hoy estamos acá. Exactamente. Compartiendo la mesa. Qué malito. No compartiendo el escenario. Che, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tenés idea qué vas a hacer hoy? Hoy hay una peña en la calle Mariano Acosta, 1500, ¿cuánto? 1544. 44. Ese es el Club Mariano Acosta, un club muy histórico ahí de la zona, de Floresta. Sí. Algún día... Pero no, cuando tengamos un micrófono prendido te voy a contar las cosas que han pasado ahí hace muchos años. No, pero yo era muy chiquito, era un pequeño, un párvulo. No justifique igual. No, bueno, pero se hacían bailes ahí donde iba gente grande, gente mayor, muy mayor, digamos, mis abuelos, ponele, ¿sí? Entonces, de hecho, mi papá, ¿cómo le llamaba mi papá a ese lugar? El Palacio de las Varices, le decía. Se fue muy lejos, me parece. Sí, bueno, es el señor, ese Taborda que está ahí esperando que empiece el partido, está escuchando la radio, que se haga cargo, pues fue. Así que bueno, sí, bueno, entonces, bueno, volvamos al presente. Volvamos al presente. ¿Qué? En Mariano Acosta, sí. 1544, sí. A partir de las 21 horas. Sí. Peña. ¿Compartiendo sueños? Compartiendo sueños. Sí. Se me complica el nombre. Sí, señor. Compartiendo sueños, musicaliza Gustavo Fernando Pepe, uh-huh. El que organiza, quienes hablan, Marcelo Romero, y Patria Romano, que va a estar ahí al pie del cañón. Vamos a tener un ballet folclórico, que sea Las Damas Pialeras, del Pial, y vamos a tener la presencia de Rodolfo Casartelli, también va a estar ahí en la peña. Así que, bueno, quedan todos invitados. Una peña muy bailable porque el lugar es amplio. Sí. Gustavo Ferrando es un musicalizador que pasa muchas danzas para bailar. Pasa muchas danzas tradicionales y pasa muchas danzas de proyección. Exacto. Y cuando pasa las tradicionales se enojan unos y cuando pasan la de proyección nos enojamos otros. Claro. Es así. Un poco y un poco. Sí. Hizo esto. Hace tradicionales en una primera parte. Y después hace como él le dice a la carta. Entonces va por la mesa y le pide a la gente a ver qué le gusta bailar. ¿Qué quiere bailar? Claro. ¿Qué quiere bailar? Entonces él va anotando de cada mesa. Entonces dice, bueno, en la segunda parte, vamos a decir, se va a bailar esta danza. El que quiere algo y más, que se acerque acá a la mesa y lo pide. No lo anota, lo pone al computador y buenísimo, arranca. Qué lindo. Entonces ya saben, los que bailan tradicional, que en esa segunda parte se baila la danza. Mezcla. En la primera parte pone mucha proyección, claro, también. Claro. O sea, digamos, va mezclando, arrancó Gustavo, que hacía eso que decís vos, ahora... Va metiendo cada vez más proyección en la primera parte. Si no, los que están con tradicional se aburren, pero se va metiendo, hace una... Y va mezclando. Un poquito pero, para todos. No, por eso, va mezclando. Por eso digo, no es tan taxativo. No, seguro. Pero hace la carta, ¿entendés? Entonces dice, bueno, ¿cómo hace? Surero hace una huella. Entonces después te pone algo... Pará, surero dijiste, una surero. Huella. A ver, ¿cómo sería una huella, Rodolfo? Pero sí. Cómo no, vamos a... Vamos a hacer porque cuando huella. Hablábamos de la huella, Rodolfo me decía así, me mostraba la guitarra. Yo no le entendí. Entonces digo, bueno, ahí diste el pie justo. Esta huella me lleva. Soy peregrino,
camino que trazamos nosotros mismos, cantando en mi guitarra, ando en la huella, cosechando amistades y cosas bellas, momentos muy felices sin ataduras, cantando para ustedes lo que me gusta. A veces me pregunto si no es un sueño. A Tata Dios le digo gracias por esto. La ra la la ra la ira, ay la ra la ira. A Tata Dios le digo gracias por esto. Agradezco a la gente por convocarme, plantado con mi guitarra vine a cantarle, dejarles mis canciones y mi amistad. Gracias por el respeto y cordialidad. Seguiré mi camino, seguir andando, cantándole a lo nuestro, que es lo que amamos. A veces me pregunto si no es un sueño. A Tata Dios le digo gracias por esto. La ra la la ra la ira, la ira la la ira. A Tata Dios le digo gracias por esto. Muy bueno, muy bueno. Andá preparándote porque después te pido un triunfo. Coro encantadísimo, la claro, vida. Ya que estamos acá, estamos aprovechando. Vos sabés que, disculpame. Sí, por favor. Cuando recién estaban hablando de un señor que sale por las mesas. Buscando sí, sí. No, yo lo digo por el micrófono. Ah, mira qué bien. Que pidan, claro, que le hago bueno. Lo que quiere. Bueno, si está dentro de la grilla de las danzas que estoy haciendo, ¿no? Sí. Pero como ser hoy he traído para esta peña y para una presentación que tengo que hacer mañana, he traído 30 ¿cómo es? 30 temas con 22 danzas diferentes. Mira. Ah, mira que ¿viste? Hago gato obligado y chacarera hago obligado. Porque no es de tu... No me gusta. Ah, claro. ¿Sabes por qué? Yo también empecé a bailar de muy chico. Y bueno, hace muy poquito me convocaron para ayudar en un grupo de danza. Y ya hace 40 años que bailo gato chacarera. Claro, claro. Vos sabés que me claro, dio... Claro. Qué sé yo, no es que esté aburrido porque es lindo, me claro. Encanta bailar un gato en la chacarera, pero de vez en cuando, viste, ya no. Y lamentablemente ahora vos vas a un festival de folclore que recién casualmente le comentaba, y gato chacarera es amplio y escondido. Y fuiste, claro. Te quedás sin... Sí, si tenés suerte. Si no, vas a otra, a algunos otros lugares, y es Cielito del no sé qué, el pajarito de no sí, sé dónde, sí, el caranchito sí, de qué sí, sé yo sí, cuál. Sí, y entonces vos te quedás que sentado y decís, ¿y ahora? Flaco, claro. Estudié 5 años en la escuela de danza y no puedo bailar ninguna de claro, estas cosas. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, por eso digo, si tenés suerte, gato chacarera de samba y escondido, que bailás. Sí, sí, sí. Si sí, no, sí. Te pasa eso otro. ¿Qué? Ahora hay mucho bailarín que le gusta hacer muchísimas, todas danzas. Hay gente que le encanta. Sí, 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 por supuesto. Nosotros tenemos muchos amigos que le gustan. Te puedo hablar de los más comunes, la arunguita. No, bueno, los claro, amores. La arunguita, los amores. La jota claro. Cordobesa, la firmeza. Claro. ¿Qué sé yo sí, cuándo? Sí. Son el gato correntino. Gato correntino. Claro. Y el gato polqueado, casualmente recién un ratito claro. Estaba hablando, le hice letra porque no tiene letra. No claro. Sé si tiene letra. La verdad que yo lo he escuchado siempre, música instrumental, sola. Claro. Instrumental. Entonces, le hice una letra para poder hacerlo. Porque si no, no lo podía hacer. Y más que tengo, bueno... ¿Y cómo quedó guitarra, ¿eh? ¿Cómo quedó eso? Después no vamos a escuchar. Bueno. No hay ningún problema, al contrario. Al contrario. No hay ningún drama. Vos pedí, te vuelvo a repetir, soy así. Pedí nomás que mientras no nos echen o nos corten el micrófono. Seguro. Nosotros estamos viendo por YouTube, si está saliendo. Sí, sí, está saliendo por YouTube, sí. Está saliendo por YouTube y en vivo. Vos fijate una cosa que en todos los artistas, los músicos, sí. Vos fijate... Además, así, mirá lo que le vas a mirar.
Pero mira el pedazo de mano que tiene. Sí. Es impresionante. No sé si sí, se sí, llega sí. a ver. No, no te tapé porque la otra es igual. Claro. Así que... No sé si se llega a ver en la pantalla de YouTube. Se llega a ver. Poné la mano ahí sobre. Sí, se ve. Mirá, está, sí. Entonces, no es una mano de guitarrista. Yo lo veía. Justamente sacamos una foto. Es una mano grande. Claro, mano y de... normalmente usan una. ¿Cómo se llama? Una púa. Y este hombre no usa púa, ¿no? Así que la tiene bien clara con el tema de cada cuerda. Bueno, el problema es que para usar una púa, soy guitarrista. Y yo estoy muy lejos de eso. Muy lejos porque solamente me acompaño lo más sencillo posible. Claro. Y eso es lo que puedo hacer. Y lo que me permite, hace 11 años, estuve en ACB, del lado izquierdo. No podía ni siquiera hacer un tonito. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Puedo hacerlo? ¿Me puedo acompañar? ¿Qué te parece? Ya está. ¿Qué te parece? Lo hago de corazón. Todo lo mejor posible. Y con todo el respeto posible de hacer una huella, de hacer un triunfo, de hacer una refalazo pampeana y que no sobre ni falte medio compás. Qué lindo eso. Qué lindo. Totalmente eso. Delicado sí. para eso. Claro, muy delicado claro. porque... Claro, porque vos venís también de la danza. Vos también. Exactamente. Me encanta. Eso es muy importante porque a veces... Te pasa que hay muchachos que tocan y tocan lindo y tocan, sí, sí. pero al no venir de la danza no lo entienden. Nos tenemos que adaptar los bailarines. Pero en el momento, digamos, claro. es una sí, entonces, sí, sí. te tocan algo así y ahora pasa, maestro, claro. Por los aires, que ahí te dicen, aire de chacarera, aire de samba y claro. ahí que cómo claro, te acomodas. No bailar. No sabes si sobra te falta, claro. No sabes si sobra o falta, viste, tenés que armarlo como venga, ¿viste? Claro. Vamos a tomar aire. Claro. Tenemos que tener un oído muy grande, muy bien desarrollado. Sí, esos sí. aires. Rodolfo, vos le querías preguntar algo, Ale, con respecto a las danzas que no se bailaban, ¿no? Claro, que más justamente ahí de fuera del micrófono le estaba comentando. Te puedo contar unos problemas, en esto soy muy muy delicado, ¿viste? Porque yo ando haciendo cultura, ¿no es cierto? Sí. Haciendo nuestras danzas. Imponiendo que se bailen todas las danzas, porque hay montones, cantidad de danzas que son más fáciles que un gato y una chacarera. Sí, seguro. Porque vos que sos profesora, me lo vas a decir. El caramba, ponele. Exactamente. Y hay muchos profesores que no lo pasan porque no lo saben tampoco. No lo saben tampoco. Es verdad. Yo tuve un pequeño problema el año pasado, durante el año pasado, no voy a decir dónde ni acá, bueno, no voy a especificar. Sí. Saqué a bailar una profesora que tenía un grupo, muy lindo el grupo, ¿no es cierto? Un grupo muy grande. La saqué a bailar una huella. Y no sabía. Y la habían nombrado profesora. Y no sabía bailar la huella. Dice, no, dice, porque yo me dedico y todavía me lo dibujo medio como con altanería, discúlpenme los términos, ¿no? Sí. Dijo, mira, guardate el violín porque subo arriba del escenario y te gasto. Y claro, ¿de qué profesor me estás hablando? Si sos maestra y no sabes la tabla del do. Porque si sos profesora de danza y no sabes bailar una huella. De las primeras danzas que uno aprende. Todo, bueno, yo aprendí con las danzas. Aprendí bailando la huella. Claro. Por eso me duele un poquitito, ¿viste? Me duele un poquitito que pasan esas cosas. ¿No? Bueno, ¿tiene? Vos sabés ¿por que qué? La semana pasada nosotros empezamos con Marcelo algo que queremos hacer, no sé si todos los programas, pero lo vamos a seguir haciendo, que es explicar coreográficamente y técnicamente alguna danza. Lo hicimos con el escondido la semana pasada, explicando por qué el escondido se llama así y qué es lo que no debería pasar. Digamos, si vos te arrodillás en el medio a hacer palma, no te estás escondiendo nada. Claro. Digamos, vos te tenés que ir del cuadro de la danza para que se entienda que estás escondiéndote. Entonces, bueno, pero eso lo explicamos la semana pasada acá, ¿no? Charlando un poco, o sea, enseñando a bailar por radio debe ser una cosa imposible, pero sí, puede, algo parecido, sí, no, claro. No. Uno, porque no lo. Bueno, yo también he hecho radio y me ha pasado. Después hicimos magia también. Te mandan un mensajito, hermosa la ciudad, estuvimos bailando en la cocina. Claro. Acá no lo vemos, pero hay mucha gente que le gusta. Claro. Y si vos ya ponés un horario de explicar una danza. Seguro que alguien lo va a hacer, ¿eh? Sí, seguro claro. que alguien va a probar a bailar y, o lo va a hacer o va a practicar o aquel que sabe lo va a hacer igual porque el que le gusta bailar.
Baila. Baila. El que le gusta bailar. Lado, baila. El lugar que tenga, si tenga un chiquitito, igual baila, porque igual se les ingenia. Y si no, se corre la mesa y se pone a bailar este triunfo que nos va a hacer ahora Rodolfo. Si no, corremos la silla acá. Acá y ahí se pone a bailar. Corre. Disculpe si me presento con esta pilcha campera, con esta pilcha campera. Recordándolas un poco, ya que están medio olvidadas, ya que están medio olvidadas. Me calzaba las nazarenas junto a mis botas de potro, junto a mis botas de potro. Feliz de poder usarlas, de disfrutarlas bailando, pues son hechas por mis manos. Qué lindo poder cantarle con seriedad y con anhelo las pilchas de mis abuelos. Mi calzoncillo cribado me gusta lucir bailando, es de una amiga un regalo. Chiripa con guardapampa, bien apretado con la faja, bien apretado con la faja. Tirador de cuero crudo, de soga sobada mano, también hecho por mis manos. La chaqueta bien antigua junto a mi fiel serenero, junto a mi fiel serenero. Qué lindo poder cantarles con seriedad y con anhelo las pilchas de los abuelos.